Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a conversar sobre temas místicos, vamos a hablar sobre los sueños. ¿Qué significan los sueños? Realmente, hemos a decir de que el eh, ser humano experimenta una serie de, eh, de sueños a lo largo de su vida que podrían tener diferentes significados. Y es que para nosotros es todo un enigma y muchas veces nos preocupan las cosas con las que soñamos las cosas que eh, realmente nuestra mente revela y que deberíamos entonces de buscar digamos que una respuesta al significado de estos sueños si realmente valen la pena o si deberían descartarse como simplemente eh, digamos que pensamientos residuales que el cerebro de alguna manera proyecta mientras estamos dormidos a estas preguntas vamos a darle respuesta en este podcast de manera sencilla. Por supuesto siempre quedarán muchos temas de que hablar y abarcar, pero vamos a tratar de eh, hablar de digamos que tres factores fundamentales en cuanto a los sueños. Porque hay que decir que los sueños, bien que pudiesen ser un despliegue de nuestra mente cuando no controlamos la mente. Puede haber diferentes factores externos que podrían influenciar a la hora de los sueños que tenemos y debido a esto hemos de tener cuidado entonces a la hora de cómo reaccionamos cuando soñamos determinadas cosas o el tipo de sueños que experimentamos por ejemplo vamos a explicar algunos sueños bien pudiesen ser el resultado de estímulos externos por ejemplo eh, puede ser que dicen los, los psicólogos, los investigadores, de que si una persona se acuesta con sed, sedienta, puede ser que la persona tenga un sueño donde se encuentre quizás eh, en un desierto o en una larga caminata y de repente en el sueño siente que tiene sed o que quiere beber algo. O por ejemplo. Si en ese día el clima estaba lluvioso o hacía mucho frío, puede ser que la persona sueñe de que está soñado, de que se encuentra en un sitio donde está, hay mucha lluvia o donde hay una inundación o que está en el mar, etcétera. Por tanto, estos son sueños que están influenciados por estímulos externos. Algo que ha sucedido en ese día, en la vida del individuo de la persona y que se viene a reflejar en la, en la noche al dormir y que la mente lo proyecta como resultado de algo que usted experimentó en ese día algo externo y que ahora la mente lo proyecta en el cerebro de alguna otra manera esta bien pudiera ser una explicación para este tipo de sueños que podríamos tener y que quizás no deberíamos preocuparnos en cuanto a esto ahora hay otra serie de sueños que son la continuación de los pensamientos que hemos tenido durante el día por ejemplo si durante el día hemos estado pensando mucho en un problema y no encontramos solución no sé problemas económicos problemas en el matrimonio etcétera puede ser que en la noche durante el sueño pues la mente comience a continuar con esta serie de pensamientos que hemos tenido durante el día Preocupaciones, pensamientos no deseados que durante esta eh, etapa del sueño comienzan a molestarnos, y por tanto, eh, digamos que, y esto es conocido por supuesto, el cerebro, aunque estamos, digamos, técnicamente o parcialmente inconscientes, el cerebro sigue funcionando, la mente no se detiene y por tanto es capaz de proyectar estas preocupaciones que hemos tenido durante el día de manera. Eh, subconsciente a la hora de dormir en que estamos durmiendo mediante el sueño y por tanto incluso bien pudiese ser que nuestros temores nuestras fobias más profundas que tememos enfrentar se nos revelen también o aparezcan en los sueños si alguien por ejemplo no sé tiene miedo a las serpientes o tiene miedo a eh, digamos que aplicar para cierto trabajo o para exponerse a cierto ambiente bien pudiese ser que la persona tenga un sueño donde en el sueño se le aparece no sé una serpiente o que está en una selva o que está en un centro eh, en, en un ambiente laboral donde se encuentra asustada o sea que el cerebro bien pudiese proyectar las fobias y temores del individuo mientras está dormido y por tanto, este tipo de sueños no deben de eh, verse como augurios ni, ni como de qué temer, porque si usted identifica o conoce de sus fobias, bien pudiera identificar o, o que quizás ha estado pensando durante eso, durante el día, o, durante, o de una preocupación tal, tales pensamientos pudieran proyectarse o la mente pudiese proyectarlos durante el sueño. Y que se encontraban escondidos en el caso de las fobias y temores escondidos o reprimidos y que raramente los libera y los expone mientras usted está dormido este es otro tipo de sueños un tipo de sueño específico por tanto no deberíamos quizás preocuparnos mucho ahora hay otro tipo de sueños que son aquellos sueños que parecen Acercarse a lo profético. Este tipo de sueños que pudiesen incluso parecer hasta visiones, como sueños como los que nos encontramos en los textos bíblicos y también aquellos que los grandes místicos han experimentado. Y hay personas que tienen ciertos sueños que parecerían ser o estar ahí cerca de lo que llamaríamos sueños proféticos o sueños en los que se nos revelan ciertos detalles del futuro o profecías, algo. Algo por ahí, eh, algo místico. Y con estos sueños también se debería tener precaución. Estos sueños, ya les decía, son diferentes. Porque son sueños desconcertantes. Sueños que no le encontramos, como dice el dicho, ni pies ni cabeza. O sea que son sueños raros, sin sentido, que se caracterizan por la intensidad del sueño, por ejemplo. Sueños donde no son fáciles de olvidar, de hecho pudieran ser sueños repetitivos, que la persona sueña, digamos que ciertos días o cada cierto tiempo, con un sueño que se le repite, o un sueño donde, por ejemplo, un ser querido que ha fallecido se les revela en el sueño y viene a verlo o le habla y le dice ciertos detalles. Y ese sueño se les repite una vez y otra vez y varias veces donde sueña con el mismo familiar fallecido. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Y son sueños realmente imponentes y que se ya les decía repetitivos y que parecen revelarnos un mensaje o que algún familiar que, que ya no se encuentra en este mundo intenta quizás comunicarse con nosotros y en cuanto a esto la mística judía la cábala explica que mientras estamos dormidos nuestras almas dejan nuestros cuerpos y ascienden a los a la esfera celestial a la fuente celestial para llenarse de energía nuevamente y enfatizo: son todos los seres humanos, todo ser humano, al dormir, su alma sale del cuerpo y asciende a los mundos superiores. Mientras que queda una especie de residuo del alma que se queda en el cuerpo para mantenerlo vivo. Pero la porción principal del alma, recordemos que el alma tiene diferentes niveles, y esto lo hemos explicado anteriormente en otros vídeos, quizás lo explicaremos más adelante, pero una porción pequeña queda en el cuerpo, pero la porción principal del alma viaja a los lugares más excelsos de los mundos superiores. Y es en este estado incorpóreo donde el alma ha salido del cuerpo, es que el alma de la persona, lo que realmente somos, es libre o es capaz de experimentar visiones o encuentros que normalmente no son comunes, pero encuentros con seres de los mundos espirituales. Bien pudiesen ser familiares, bien pudiesen ser otras almas de otras gentes que han muerto o bien pudiesen ser un poco también aterradores. Y eh, cuando el alma de la persona al dormir sale del cuerpo y ha soñado con un ser querido que ha muerto, bueno es que sepa, según los místicos cabalistas, que no ha sido un sueño, sino que usted realmente se ha encontrado con su familiar que ha fallecido en los mundos superiores cuando su alma ha ascendido. Y por tanto ese familiar, bien sea que ha podido venir a revelar un mensaje o simplemente a saludarle y a dejarle saber de que se encuentra bien o a revelar algún detalle de la vida de usted que quizás le concierne saber pero en cuanto a esto vuelvo a repetir hay que tener cuidado en cuanto a este tipo de sueños si el sueño es repetitivo en ciertos días a cierta hora etcétera etcétera pues por supuesto que aquí hay algún alma que está intentando comunicarse ¿eh? Y hay que saber evaluar este tipo de sueños y cómo darle interpretación. Y son sueños realmente con un significado porque bien que usted al despertarse en la mañana, si se despierta, no sé, perturbado, preocupado por lo que se le ha revelado en un sueño, cierto A alma de alguien que ha fallecido, o incluso, eh, o si se despierta, digamos que, alegre, o, o, o se, digamos, porque se sabe que su familia le ha dicho que se encuentra bien o algo así, es, todo esto es posible según la mística judía en algunos casos se debe quizás no sea que en el por ejemplo en el mundo judío, eh, está la costumbre de visitar al ser querido que ha fallecido en el aniversario de la muerte y esa alma se le ha aparecido, no sé, quizás para recordar tal cosa o para que se hagan ciertas acciones para la elevación de esa alma y para que encuentre paz, etcétera, etcétera. Son ejemplos que estoy poniendo para ilustrar este tipo de sueños que bien pudiésemos tener y que los místicos, los cabalistas explican como realidades que el alma experimenta cuando sale del cuerpo cada noche. Toda alma del ser humano, según los cabalistas, sale del cuerpo y asciende al mundo superior. Lo que sucede es que cuando regresa al mundo físico y entra en el cuerpo nuevamente, pues olvida lo que ha pues experimentado muchas veces en esta salida eh, cada noche. Donde también se dice que el alma sale a rendir cuentas incluso al Creador todo lo que ha hecho durante el día en los mundos celestiales. Y pues, esto es una posibilidad donde posiblemente la persona tiene lo que parece ser un sueño, que ya les decía que está ahí entre lo que eh, bien pudiese ser eh, cerca de lo profético, porque se les revelan detalles desconcertantes o sin sentido a veces porque no lo puede comprender, porque pertenecen realmente al mundo espiritual y no al mundo físico. Entonces, tenemos aquí tres tipos de sueños, ¿eh? los lo que les decía, que son. El primero, resultado de estímulos externos, cosas que usted ha visto durante el día o experimentado y la mente continúa trabajando con eso y se los revela en, en una especie de sueño. También lo, algunos sueños son la continuación de los pensamientos del día, si hemos estado preocupados, si hay algo que nos preocupa, mole, molesta, etc., pues la mente continuará con esto cuando estemos dormidos y aquellos sueños que están cerca de revelaciones o conexiones con el mundo espiritual donde quizás vemos almas de seres fallecidos o una serie de revelación del futuro, etcétera, etcétera, porque es debido al alma cuando sale del cuerpo eh, en la noche según los cabalistas la mística del judaísmo sobre todo este so, estos tipos de sueños y su significado su interpretación ya les decía también eh, muchos consultan a personas expertas en cuanto a esto y hay, también hay textos materiales en el mundo de la mística que explican también estos sueños y ya, ya les decía todo tipo de sueño de pues vigilarse en el sentido de que se debe tener cautela y no apresurarse a tomar conclusiones o a llegar a conclusiones sobre significados sin antes eh, inspeccionar bien Incluso eh, es todo algo que se estudia, ¿no? la interpretación de los sueños en muchos casos eh, se estudia y se conoce y en cuanto a otros, pues también se nos revelan el significado de sueños a través de visiones o a través de aspectos o cosas que la persona experimenta durante su vida o durante el día a día. Hasta aquí le dejo con esta pequeña reflexión y comentario sobre el significado de los sueños desde el punto de vista de la mística del mundo judío, de la Kabbalah. Les agradezco a todos por la atención, siempre son bienvenidos a dejar algún comentario y si tienen algo que aportar además en cuanto a este tema de los sueños, vuelvo a enfatizar que yo solamente he sido breve en este aspecto, hay mucho material de qué hablar, pues son bienvenidos a dejar un comentario. Les agradezco a todos por la atención y les envío un gran saludo.